Recomiendo, y estamos aquí en lo que son las nuevas instalaciones que tiene el grupo Valentino Escobar. Estamos en Jack, ubicado en la avenida Freire, a pasitos de Hipólito Yrigoyen, y acompañado de Gabriel Swin, el gerente que tiene uno de los gerentes encargados de haber una de las personas visibles de Jack aquí en la ciudad capital de la provincia. ¿Cómo andas, Gaby? ¿Qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Buen día. No, gracias por venir, por favor. Realmente, como yo siempre digo, y hemos dado muestra de cada una de las apuestas que hace el grupo Valentino, hoy en este caso lo hace con Jack. Y me gustaría que nos cuentes, más que nada a la audiencia, qué es Jack, qué es esta marca, de dónde viene, a qué se dedican y cuáles son la variedad de autos que uno se puede encontrar aquí. Y qué apuesta, ¿no? En estas épocas, abrir una concesionaria, la verdad que no cualquiera. Exactamente. La verdad que es muy valorable. Es una marca de origen chino. Después te vas a dar cuenta por las terminaciones, es una marca premium. Muy buena calidad de terminación, excelente. Nada que envidiarle a las mejores marcas que podés ver en la calle. Y vamos a comercializar en principio 5 productos. Son 3 SUV, una camioneta, una pickup y un camioncito urbano. ¿Tipo utilitario sería? ¿O? Un utilitario que carga 1.500 kilos. La pickup, como cualquier pickup conocida. Y los 3 SUV son vehículos utilitarios deportivos que están muy de moda hoy en día, que lo vamos a tener en 3 tamaños. Va a estar el S2, el S3 y el S5, con diferentes motorizaciones y prestaciones. Uno recién veía lo que tiene con los autos de uso diario, ¿no? que puede usar desde el matrimonio, la familia, y ve las prestaciones, las características que tiene, las terminaciones que tienen los autos. Recién te lo comentaba antes de empezar la nota, hasta de que te mide, hasta te muestran en la pantalla de la información de la presión que tiene. La presión de los neumáticos, sí, son autos algo que, muy, muy equipados. Que para una mujer o para cualquier hombre, se olvida de cuánto es. Se acuerda de los neumáticos cuando están muy desinflados, cuando se nota. Si no, uno no se pone a fijar, ve cómo están los neumáticos. Totalmente, totalmente. Una de las características de Jack es ya que vengan los autos desde la entrada de gama, que es el S2, como vos decís, con la posibilidad de monitorear la presión de neumáticos, sensor de estacionamiento delantero, trasero, cámara visión trasera, mucha seguridad activa para evitar accidentes, control de estabilidad, sistema de frenado inteligente, distribución de la fuerza de frenado. La verdad que son autos completísimos. Todos con llantas de aleación, frenos a disco en las 4 ruedas. Mirá vos. Y algo importantísimo a tener en cuenta, Maxi, también. Viste que hoy en día, para economizar muchas marcas, la rueda de auxilio, que es un problema si uno va en la ruta, no son del tamaño original. Son de juguete, más chiquitas, digamos, son más chiquitas para hacer unas cuadras y tener que cambiarlas. En este caso, todas las auxiliares son del tamaño original, de todas las versiones. Bueno, veía recién que tiene el sistema de antipinzamiento, puede ser, para los chicos, que cuando sube el vidrio, se toca y se baja automáticamente. Exactamente. No te aprieta la mano para que no. Exactamente. Tiene el sistema de antipinzamiento también. Yo creo que son detalles que hace que uno venga, los pruebe a los autos, los conozca, porque lo primero que a uno se le viene a decir, cuando dicen Jack, dice, pero Jack, ¿qué es? Y tal ese vez es el en tema. China debe ser una marca muy reconocida. Muy reconocida. La gente tiene que perder el miedo. Por ahí hay ciertos prejuicios con respecto a las marcas chinas, pero ni bien vea un auto de estas características se va a dar cuenta la calidad y la terminación que tiene. Y aparte estamos hablando de China, de una marca muy importante. Ten en cuenta que es la marca que más exporta
que más exporta al mundo, Jack, en China. ¿Al mundo? Al mundo. Está ya en 130 países y nosotros obviamente todavía no la conocemos, pero está premiado con, por ejemplo, en el 2014 el S3 que lo tenemos acá enfrente fue premiado como la SUV del año. Así que es una marca muy importante, superando siempre todos los estándares de calidad, todos los estándares de seguridad. Bueno, como te decía, es la marca que más exporta en China, ¿sí? Llegando a 130 países. Además, algo muy importante que tiene que ver, digo, comparando lo que son estas SUV con las de igual competencia, el precio tal vez sea un poco menor, ¿o no? ¿Cómo es? Estamos ahí en precio. Ten en cuenta que es calidad premium esta. Hay muy buenos precios, inclusive muy buenas financiaciones. ¿Con financiaciones que tiene usted aquí de la financiaciones casa? Financiaciones se va a financiar a través del ACBC, perdón. Ajá. Se va a financiar a través del ACBC con tasas preferenciales, seguramente para ganarle a la inflación. Que eso también, en tiempos que corren, no solamente hay que valorar la inversión del Grupo Valentino en abrir una concesionaria en estas épocas, sino también la facilidad que se le da a la gente. La posibilidad de hacer un crédito con tasas mucho más bajas de lo que es la inflación. Además, yo digo, hicieron un abanico tan grande que abarcan desde la familia o el matrimonio, o aquellos que quieren tener hijos, como aquel que trabaja en el campo. Totalmente. Como aquel que trabaja en la ciudad de Santa Fe, que necesita tener un auto de utilitario para moverse en la diaria del trabajo. Totalmente. Partimos desde el S2, que es un subcompacto, para una persona con, no a lo mejor, una familia numerosa, unos recién casados, un auto con todas las prestaciones, como te decía. Pasás al SUV, que es la S3, que ya es mucho más familiar, con el baúl más grande del mercado, con 600 litros y una capacidad interior. ¿600 litros? Una capacidad interior tremenda. Como te decía, todos los autos con llantas de aleación, sensor de estacionamiento delantero y trasero, cámara visión trasera, control de estabilidad, todos muy completos. Y después tenés una SUV premium, que es una SUV mediana, como es la S5, ya con un motor 2.0 turbo. Mirá vos. Y después, bueno, como decías vos, la parte comercial, con una pickup, que es la T6, y un camión urbano, que es el X200, con capacidad de 1,5 toneladas. Es muy importante, lo comentabas vos, pero reafirmarlo, la apuesta que hace el Grupo Valentino, de apostar a la ciudad, de traer y ofrecer al santafesino y a la gente de la región productos nuevos, distintos, pero que además están consolidados en el mundo. No es que es una marca desconocida que vienen a probar suerte a ver cómo les va, ¿no? Exactamente. Ya que es una marca muy, pero muy importante, obviamente yo antes no la conocía, ahora con ciertos datos que me dan, me doy cuenta de la envergadura. Aparte, he hecho cursos, vi los videos, la verdad es un monstruo. Imagínate, para ser la marca que más exporta al mundo de China en automóviles, es muy importante. Y lo avala la calidad. Cuando ve a la gente los productos, lo avala la calidad. Gaby, ¿la gente puede venir, probarlo los autos, hacer ese test de manejo? Muy buena pregunta. Muy buena pregunta. Cada uno de los demos, en cada uno de los modelos, nosotros tenemos los vehículos para que la gente pueda venir a probarlos. Porque es importante, porque una cosa, yo siempre digo, una cosa es que te subas el auto y otra cosa es que lo manejes. Totalmente. ¿Eh? Es como comprarse ropa sin probarla. Exactamente. Hay que venir, los invitamos a que vengan a Avenida Freire al 2924 y todos los modelos que comercializamos están a disposición de la gente para que los prueben. ¿En qué horario están abiertos? El horario ahora es de 8 a 12 y media y de 15:30 a 20 horas. Así como. ¿Y los sábados? Los sábados estamos a la mañana y a la tarde también. Ah, sábado de 8 a 12 y media y de 16 a 19:30. Así que no hay excusa para no venir. Se puede venir, siempre algún ratito se puede. Y si tienen problema con el horario, nosotros no tenemos problema. Si hay que acercar el auto, hacer una cita y acercar el auto a algún lugar de trabajo, a alguna casa, probarlo en alguna cochera, siempre a disposición. Gaby, gracias por estos minutos y más que nada por mostrarnos estos autos, esta marca consolidada a nivel mundial de China, que trae el Grupo Valentino aquí a Santa Fe, a la región, y realmente que uno los ve a los autos de afuera y llama la atención. Por la misma presencia que tienen estos autos, las tres SUV que tienen aquí, tanto como el pick-up y el utilitario, por lo menos en presencia, te dejan con la boca abierta. No, te puedo asegurar que en calidad también. No es simple apariencia. Es muy buen producto. Gracias, David. No, gracias a vos, Maxi, por venir y acompañarnos siempre en cada proyecto. No, por favor, gracias a vos. Así que bueno, la invitación está hecha para que vengan aquí al nuevo emprendimiento que tiene el Grupo Valentino, en este caso lo que es Jack, una marca china consolidada a nivel mundial.
con récord de ventas y que hoy nos damos el gusto, el privilegio de tenerlo en la capital de la provincia de Santa Fe para que vengan, conozcan, ya sea matrimonios, familias, para el que trabaja en el campo o para el que trabaja en la ciudad, todas las posibilidades y oportunidades para que tengas tu yak están aquí en el local que está ubicado en Avenida Freire, a pasitos de Hipólito Yrigoyen. Lo recomiendo.